nunca, nunca he besado a Andy. A ver, ¿en dónde? Yo nunca, nunca he visto a Yaoi desnuda. Yo nunca, nunca besaría a mi amiga en los labios. ¿Qué? ¡Mis patitos hermosos y suculentos! ¡Son bienvenidos a un nuevo video! Y sí, amigos, ya saben, cuando hablamos de estas cosas y estamos aquí sentadas y empezamos a echar mucho relajo y hacemos retos y confesiones y todo, ¡todo sale mal! ¡No! Ah. Iba a explicar que cuando se hace eso es porque estamos en la mansión otaku. Avísame, eso no está en el guión. Pero no tenemos guión. Pero sí, unas tijeras aquí enfrente. Será un aviso. No, eso amigos, antes que nada, quiero agradecerles a todos porque ya somos más de 800 mil personitas. De verdad, muchísimas gracias. Y por eso, amigos, les tengo un anuncio muy especial. Voy a poner todas estas tarjetas para ustedes. Un montón de regalos suculentos. Desde tarjetas de LOL, Netflix, Spotify y Google Play Store. Les estaré regalando estas tarjetas a 10 personitas suculentas. Y lo único que tienen que hacer es algo muy fácil. Este regalito lo está patrocinando la aplicación Traductor U. Pero, Pato, ¿qué es Traductor U? Es una aplicación muy suculenta que la puedes encontrar en App Store o en Google Play Store. Traductor U es una aplicación que les va a funcionar bastante, incluso si leen manga o manguas en otro idioma. Quieren traducirla porque tiene una cosa que se llama traductor mágico, en donde, por ejemplo, si tú tienes un texto en inglés que pues tienes que traducir, simplemente pasas esta lupa por donde quieras que te traduzca y la dejas ahí y listo, amigos. En unos segundos estará traducido, como ves. Es muy fácil y muy sencillo. Obviamente también, entre muchas otras funciones, puedes traducir palabras incluso desde el japonés. Por ejemplo, si yo quiero poner "mi perro es lindo" en japonés, "mi perro es lindo". Y en japonés dice "watashi no iru wa kawaii". No sé si lo pronuncié bien, pero lo leí bien. Pero, Pato, por favor, dime cómo participo para ganarme el premio. Es muy sencillo, lo único que tienes que hacer para ganarte uno de estos premios es descargar la aplicación, que en la descripción les voy a dejar el link para que vayan y la descarguen. Ponerle las 5 estrellitas porque yo estoy segura que les va a encantar la aplicación. Y este es el paso más importante, porque a partir de este paso yo me voy a contactar contigo. Tienes que dejar un buen comentario y el hashtag Pato, y después de eso tu correo electrónico. Esos son los únicos pasos para que tú participes. Puedes participar desde cualquier parte del mundo. De entre todas las personas que hagan estos pasos, yo voy a elegir al azar 10 personas y esas 10 personas se van a llevar estos códigos. ¡No olviden participar! Y sí, amigos, como ya están viendo el título en este video, hoy vamos a jugar Yo Nunca Nunca. Y para eso tenemos estas cosas que vamos a estar tomando. O sea, esta no es manzanita. Miren, ahí dice no es Pepsi. No es Pepsi y esta no es manzanita. Obviamente, pues no se ve el no color. Es. No, no es, es. No es, no es. Tú la manzanita y yo la Pepsi. Digo, no, 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 que no son manzanitas y Pepsi. No, no, no. Ya saben la dinámica, chicos. Yo leo los Yo Nunca Nunca que ustedes me pusieron en mis historias de Instagram. Y simplemente cada vez que hayamos hecho algo de lo que dice aquí, nosotros nosotros tomamos un trago. Básicamente si dice "¿nunca nunca has jugado videojuegos?", no, pues tenemos que tomar porque ambas lo hemos tomado. Tú también, tú tómate todo, es más. O sea, todo el día te la pasas jugando videojuegos y ahorita, ay, sí, no he jugado. ¿Qué es eso, no? ¿Qué es eso? ¿Qué es un videojuego? ¿Qué es un videojuego? Yo nunca, nunca he visto Yaoi Heart sin censura 3X. ¿Patas? ¿Incluye las patas? Porque si es con patas, bueno. No, no, yo inventé lo último. Pero dice, yo nunca, nunca he visto Yaoi sin censura. No, creo que todos hemos visto. Bueno, al menos, pues, sí, es que me lo encontraron, era una materia. O sea, ya saben que me voy a terminar acabando todo, ¿verdad? Normalmente esto se hace con alcohol o algo así para que terminen borrachos, pero es que nosotros no necesitamos eso para terminar de una forma muy rara. ¿Qué? No, o sea, me reviene para reírnos, sí, ya. ¿Verdad? Ya la cagaste. Ya se me subió la Pepsi. Ya nos exhibiste. Yo nunca, nunca me imaginé como un personaje. ¿Personaje? ¿Persona? Y lo bueno es que es Pepsi. Yo nunca, nunca me imaginé como un personaje de anime Yuri. No, no me he imaginado como un personaje de anime Yuri. O sea, que yo me crea que Yuzu, no, pues. Nada que ver. ¿Te has imaginado como un personaje de anime Yuri? Ah, pero por. Porque quiere. ¡Olvídenlo! ¡Olvídenlo! ¡Ah! Yo nunca, nunca he besado a Andy. A ver, ¿en dónde? No, porque pues, puede ser, ¿no? O sea, ustedes me entienden, ¿no? O sea, a ver, ya. ¡Ah! Ya la besé, entonces tengo que tomar, ¿verdad? Si me ve, me... ¿No te puedes besar, sí, a ti mismo? Ah, sí, cierto. ¿Por qué te besas a ti mismo? ¿Quién hace eso? ¿Que no se aman? No. Yo nunca, nunca me enamoré de 5 personajes de anime a la vez. Uf, no, es que hasta más. O sea, no,
no, yo le soy infiel a los personajes de anime. Yo nunca, nunca me he hecho del baño. A ver, deja con... ¡Sí, sí, sí, una vez! Pues en el baño. No, pero me imagino en otro lado que no sea el baño, ¿no? Yo una vez... Pero... O sea, pipí. Sí, no, no sé. Pues me imagino, yo me hice popó. Pero tenía... Tenía como 6 años, o sea, no, como 5, 4 años, no sé. Fue en una tina con mi hermano. No, ya, esto está empeorando, olvídenlo. Andy, quita esa cara, ¿quieres? Le voy a tomar para considerarlo como pipilla. 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 Nunca dudé de mi sexualidad. Lo que pasa es que como soy un alien, pues yo dudo, ¿no? Yo le dudo a todo. Yo nunca, nunca dejé de hacer cosas por ver anime. Ay, eso creo que todos lo hemos hecho, ¿no? No, yo no. ¿No? ¿En serio? Soy una persona muy responsable. Tienes mojada la boca. Yo nunca, nunca he visto más de 3 hentais en un día. Ah, la verdad. Pero así de que la adelantas no está bueno y le cambias. ¿Cómo? No sé. Ah. Yo creo que sí, ¿no? ¿Tú has visto 3 hentais en un día? ¡Andy! ¡Estoy viendo! ¡Andy! ¡Madre! ¡Andy! Cosas que no se enteran. Por eso luego no me dejas entrar al baño o a tu cuarto, no sé. Yo nunca, nunca he sido descubierta viendo Yaoi Heart. O hentai. Creo que no, no me acuerdo. No, no, eso sí no. Siempre he tenido mucho cuidado. Y cuando me meto a algo raro, modo incógnito. Yo nunca, nunca me he besado con mi mejor amigo o amiga. Nah. ¿Con quién? Ay. No, tenía mucho gas, ¿no? ¿Con quién? A ver, vamos a seguir, a ver. Yo nunca, nunca besé a Pato. Yo me he besado. No, yo no me he besado. Yo nunca, nunca he visto yaoi enfrente de alguien. Sí, obviamente sí lo he visto. Es más, tengo un video donde lo vi enfrente de mi familia. ¿Tú no? Creo que no, la verdad. ¿No? No. No, bueno. No, siempre soy como así, yo en privado. ¡No, esto está bueno, esto está bueno! Yo nunca, nunca he llorado con un anime. ¡Ah, Shigatsu wa Kimi no Uso! ¡Boku no Pico! Yo nunca, nunca he dicho Oni-chan. Lo acabo de decir, entonces yo creo que sí. Además, recuerden que si yo digo Oni-chan, no me sale así kawaii, miren. ¡Oni-chan! ¿Me salió kawaii? No. Ay, me sentí kawaii, no, 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 no. Estás muy lejos de estar. Yo nunca, nunca repetí un buen de veces la misma escena de un anime. Estoy tratando de... ¡Ah, ya entendí! Sí, 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 sí. ¿Qué? Sí, sí, es que no había entendido ya. Ya sé cuál. Yo nunca, nunca me he quedado hasta las 3 de la madrugada viendo anime. ¡Puf! O sea, hasta las 6, 7, 8, 9, hasta la hora que me digan. Es más, salud. Salud, salud por lo que digo. Yo nunca, nunca he visto yaoi desnuda. Ay. Solo yo. ¿Te acuerdas cuando dije que había visto un anime sin ropa en el pasado? ¿Ustedes no lo han hecho? ¿No? Voy a tomarle porque se me antojó y... ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Woo! ¡Ya! ¡Cambia de cara! Yo nunca, nunca intenté gemir como mona china. ¿Qué? No, nunca lo he intentado. ¿Cómo será eso? ¡Ya vete! ¡Onicha! Amigos, mi oído explotó. Ok, si ya lo intentamos significa que sí, te perdí. Por eso lo agarré. Yo nunca, nunca me he bañado. Espera, o sea, entonces hay que tomar, ¿o no? No entiendo. Ya me confundí. Yo nunca, nunca me he bañado. O sea, si nos hemos bañado, ¿no? Entonces, pues hay que tomarle, ¿sí, no? Ah, sí, no, sí, entonces, sí. ¿Tú no te has bañado? ¿Qué? ¿Por qué no vas a tomarle? Ah, lo siento, amigos, ni me bañé. Yo nunca, nunca pensé en tener nepe. ¿Qué? ¿De qué te ríes?
alien, amigos, pues yo allá en mi planeta no sabemos qué es nepe, así que no sé. ¿Entonces por qué la tomaste? Porque tenía sed. Ah, yeah. Yo nunca, nunca me he intentado sentar como L. Fue hace muchos años, había terminado de ver Death Note y yo agarré y dije, ahora me voy a sentar así. ¡Ah! Descubrí que mi piernita se dormía y dejé de hacerlo. Yo nunca, nunca besaría a mi amiga en los labios. ¿Qué? Bueno. ¿Qué? ¿A quién besaría? Espera, ¿qué? ¿A quién? Tú primero. No, no. No, no. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video. Ya hemos dicho bastantes yo nunca nunca. Recuerden que si quieren que hagamos una tercera parte, o incluso si quieren que lo juguemos con mi hermano, o con mi cuñada, o con alguien más, con mi mamá. ¡Dios! ¡Está intenso! Tienen que dejar su suculenta manita arriba aquí en este video, y en cuanto lleguemos a más de 20,000 me gusta, hacemos una tercera parte, pero con alguien más. Y esto será muy interesante. Amigos, recuerden también dejarme aquí abajo en los comentarios el hashtag yo nunca nunca y decirme que quieren que respondamos en el siguiente video. No se olviden, chicos, también si quieren, no sé, nuestros Instagram. A mí me encuentran como @pato_alien y a Andy la encuentran como... Tienes que decir tu Instagram. Ok, amigos, en la pantalla está apareciendo el Instagram de Andy para que vayan a seguir. Es este, está muy bonito aquí. También no olviden seguirle en su canal de YouTube, que en la descripción les voy a dejar y en el comentario fijado. Y bueno, chicos, recuerden participar por las tarjetas para que puedan llevarse un código suculento de estos. Muchísimas gracias por todo, chicos. Recuerden que yo soy Pato, ella es Andy y esto fue Mansión Otaku. ¡Yeah!